trate de enfocar los problemas que tenemos, por ejemplo, la crisis que tenemos en los alumnos, la falta de la apatía de los alumnos, la indiferencia de los padres ante la escuela, la violencia que existe en los alumnos, en los padres. Entonces yo trato de contar esta experiencia, cómo podemos enfrentarlo y cómo tenemos que tratar de, entre todos, sacar y resolver estos problemas. Muy bien, profesor, ¿dónde podemos conseguir el libro? Aquel que esté con ganas de comprarlo. Bueno, este libro podemos conseguirlo en Moglia Ediciones. Tiene un costo accesible para que todos puedan leerlo. Es un libro que necesito que lo lean para debatirlo en la sociedad ante un problema que está existiendo. Y este libro puede ser leído por los maestros de primaria, por los profesores de secundaria, por los mismos padres, para trabajar en sus comunidades, en sus escuelas. ¿Para trabajar en conjunto? En conjunto, en equipo, ya sea en cualquier institución, ya sea en la institución del barrio que elijan, en la escuela, en la empresa, o también puede trabajar en las comisiones vecinales. Es muy interesante para poder conversarlo. Bueno, muchas gracias y por supuesto, buena suerte con su libro y lo esperaremos otra vez en una nueva entrevista. Bueno, gracias a ustedes por abrirme la puerta y darme esta oportunidad de presentar el libro.